Aquí, la gente de Puerto Viejo de Acua, bacano con los peces. ¿Cómo está, caballero? ¿Cómo es su nombre? Marcos. Marcos, señor Marcos, ¿cómo está la situación aquí en Pueblo Viejo? La cosa está medio difícil ahora. Está medio difícil por esto, que pasó, que se están muriendo y que los peces en la orilla. Sí. Pero yo vi, yo cogí para Boca Jura y vi peces muertos también en larga marina. Eso es larga, larga. Yo vi lisa, grande, muerta arriba de ella. O sea, no se le achaca entonces lo que es a la barcaza. No sé si fue la barcaza que mató los peces. Exacto. Pero yo sé que yo vi peces muertos también en Boca Jura. Y ahí vino un hombre y dijo que también por allá, por esta playa, por Caracol, por ahí, en una larga marina también había peces muertos también, que nada más no es este sitio. O sea, según su experiencia, usted es pescador. Sí. Según su experiencia, ¿a qué usted se lo atribuye? No, pues a nadie, porque yo no sé qué lo mató o qué lo está matando. Porque larga marina, yo he visto mucho, soy pecador y ha pecado, pequé por mal afuera y lo había muerto arriba de ella, boyando, los peces muertos también. En estos momentos estamos aquí a la orilla de la playa de Los Negros, Puerto Viejo de Azua, frente a donde están instaladas las dos barcazas generadoras de energía de la Car Power Ship. Para desmentir al viceministro de Medio Ambiente, que dice que estos peces que se encuentran aquí son peces de agua dulce y que vinieron arrastrados por la corriente del desbordamiento de los ríos. En primer lugar, aquí no hay río. Y que muestren la desembocadura de donde vino el supuesto arrastre de peces. Estos peces son del mar. Ahí no hay un solo pez que provenga del río, de agua dulce, ni de laguna, ni de río. Emplazo al que dio la información a que venga y demuestre que esos peces son de agua dulce. Esos peces son de ahí, esos cangrejos viven en esos manglares. Y de ahí vienen esos peces a desovar. Ahí están la mayoría de la cría. Ahí desova langosta. Ahí viene un criadero de langosta, de larvas de langosta. Ahí vienen los manatíes a parir su cría todos los años. Esta es la zona que está infectando la barcaza. La gran mentira que mantiene Seara Hatton y su equipo en Medio Ambiente, tergiversando todas las informaciones y todas las evidencias. Porque ayer dijo un ministro, un viceministro de Medio Ambiente, que esa barcaza está en un muelle que había ahí anterior. Que venga y demuestre cuándo en esta vida había otro muelle aquí en Puerto Viejo para él decir esa barbaridad. Porque ellos creen que el pueblo dominicano es estúpido. Señor presidente, a usted lo están engañando y lo han engañado desde que usted pisó la presidencia. Y usted juró que usted iba a respetar y hacer respetar la constitución y las leyes de este país. Parece que eso se le olvidó, porque el primero que la está violando es usted. Doctor, ¿qué es ese pecado? Ese Martín, y se lo pago a 1,000 pesos la libra si me lo dan de río. El ministro me advierte. ¿A ese? A ese Martín, sí, ese Martín. Sí, a 1,000 pesos la libra si me lo dan de río. ¿Y a ese también? Y ese también. Claro. Ese también, mira, que es la fuya. Y los cangrejos también. Y esos cangrejos son de río. La fuya. Ese pecado no más habita en agua salada, más. En agua salada. Si entra agua dulce, se muere de una vez. Se muere de una vez. Y ahí te lo pasa y se muere. Claro.
que te llaman? El Charo. No gusto. Charo Batista. ¿Y el hijo de él que está allá? El ¿y aquel es el hijo? ¿Y es el hijo mío? ¿Cómo la ves ahí? ¿Cómo la ves? Señora, mi hijo estaba. El Charro Batista. El Charro y su charrito. ¿Y su hijo? Mire, el hijo no te quede rápido. Mire rápido, te quede noche que le da. Eso es heredado. Entonces, ¿es el algo? Ese es el Congri. Ese es el Pela. La mejor masa que hay. Ese cayó muerto aquí. ¡Ey, no, pero ya te espero! Sí, sí, no, solo pescamos nosotros. Pero del agua. Estos son pescados vivos. ¿Y usted, señor? ¿Cuántos años tiene aquí? Yo tengo aquí 55 años. 55 años. Dedicado a la pesca. Dedicado, o sea, viviendo de la pesca.